Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos en, nuestro, en Diario de Guerra, sexto día, sexta entrega, aquí Leo Mongian, que me acompaña es Baché Jorián, ¿qué tal Baché, cómo estás? Buenas noches de vuelta Leo, un placer acompañarte hoy también. Perfecto, gracias por estar ahí, vamos a empezar un poquito diferente, eh, vamos a ver un poco de imágenes de los bombardeos que hoy tuvieron lugar en la capital de Arzaj, en este y vamos a poner un tema musical, que es el de Valeria Chelequian que estuvo cantando allí, eh, delante de la Embajada de Armenia, eh, junto al abrazo simbólico el día de ayer. <laughs> Bueno, Zartir Lao Marnim Kesi. Hijo moriré por ti. Es así, esta canción que tiene un simbolismo muy cargado para nosotros, los armenios. Bueno, Baché, a ver, día, día difícil, ¿no? Hay, hay, hay mucha información, la verdad. Eh, te digo la verdad, podemos hacer un programa bastante, bastante largo. Eh, con sí? muchas cosas que han sucedido desde la mañana temprano. Eh, tenemos que hacer, a ver, un repaso. Creo que hoy hay varias noticias importantes, desde los organismos internacionales, cómo se expidieron, eh, hasta el ataque a este, a este panager, y ahí habría que hacer un análisis con qué razón se hizo. Eh, hay poca información del el ejército armenio, pero si uno va rastreando información, vas llegando a ciertas conclusiones. También hay cierta mesura de ese tipo. Hay un dato que hoy sí no lo, no lo pude rastrear y hoy ya son 12 y 40 aquí en la Argentina, Ciudad de Buenos Aires. Eh, no sé si vos tendrías que haber metido ahora ya, para ver si, si tenemos la cantidad de vehículos destrozados, la cantidad de helicópteros y todo a la mañana temprano. Decime. Hoy no, hoy no, no salió. En, en los medios oficiales, por lo menos no salió la cantidad de, de helicópteros. Aviones, etcétera, pero sí eh, se reportaron bajas durante el día, pero una cantidad oficial total no hubo. Eh, a ver, porque generalmente se hacía. Al principio de, de los días se estaba haciendo tarde-noche, tipo 6 de la tarde, nuestro, sí, sí. que es allí cuando también ya, ya era más oscuro, y si no, a la, a la mañana temprano, tal vez mañana tenemos información sobre esto. Eh, pero lo cierto es que estamos en un momento de la guerra medio especial. ¿En qué sentido lo digo? Sí. Que ya la información que se está dando eh, puede generar algún tipo de sosora, eh, por ejemplo, entre los armenios. Hoy, hoy empezaban a, a dar vuelta un montón de, de fotos, de videos y no sé qué. Yo digo, ¿qué sentido tiene de empezar a hacer todo, mostrar todo esto? Que son de días anteriores pasa eso también yo hoy recibí cosas de hace cinco días digo la gente tiene que estar un poco serena y yo voy a instar a que se, se informen por los canales oficiales eh, canales oficiales por supuesto sí, y por... De aquí en la Argentina digo diario de Armenia diario de Zardavac, Aires de Armenia eh, sé que chequeamos todo sé que hay información para no estar nervioso con pasó esto no pasó esto Me, eh, los rusos entraron los rusos no entraron no no entraron no van a, todavía no hay nada de eso pero bueno hoy sí también hubo abrió con Putin, eh, Pashinyan. Sí, sí, tuvieron una conversación sobre la escalada del conflicto, porque hoy, como dijiste, fue un día bastante agitado para lo que es el conflicto de Nagorno-Karabaj. Ahora, yo esas mismas declaraciones o, o el diálogo que tuvieron con Pashinyan, con Putin, eh, se lo envía un analista internacional y me hizo todo. Un, un entendimiento de, de lo que pasa en la región, pero a mí no me dio la sensación ni de que Cajivián haya pedido ayuda, ni de que Putin haya dicho que vamos a entrar en la guerra, sino más bien vayan y, y nos sentemos a las mesas de negociaciones. Eso es lo que dijo Putin claro. en esa conversación. A ver, empecemos un poco, vamos a la Cancillería Argentina. Ayer hubo una reunión empresaria. Y al final de la reunión empresaria, eh, Felipe Zorá, quien es el canciller argentino, se expidió. Le preguntaron sobre esto. Quiero compartir estas imágenes. Eh, hay tres conceptos importantes de los que dijo el canciller argentino. Preguntas rápidas, para respuestas rápidas. de Eduardo Ornequian, viejo conocido de todos nosotros y amigo de todos nosotros, dice que Argentina tiene una de las colectividades armenias más numerosas del planeta. Y el Estado argentino ha sido pionero en el reconocimiento del genocidio armenio. Pregunta cuál es la posición del gobierno argentino frente a la escalada del conflicto armado iniciado el domingo por Azerbaiyán y que ahora, en el que ahora se ha involucrado Turquía. Nosotros reconocemos el 24 de abril como el día del genocidio del pueblo armenio. Antes no se, había miedo de reconocer eso, pero fue reconocido, creo que por Kirchner. Este, yo, el 24 de mayo, saludé a, a la colectividad armenia de la Argentina, porque creo que hubo un genocidio, estoy convencido de que tienen razón. Somos la tercera comunidad armenia en el mundo. Estados Unidos es la primera y Francia la segunda. Por esa razón, le pedí al embajador argentino en Washington. Hace tres días, que iniciara contactos para saber si en nombre de las colectividades armenias podemos tener una, buscar una, una razón de ser, un sentido, una marca, lo que fuera, para que los tres países de las tres grandes colectividades armenias, ni que hablar que la mayor es Estados Unidos, pudiéramos solicitar adicionalmente un cese del fuego. En este momento ocurren dos cosas. En primer lugar, Azerbaiyán tiene mayor poder bélico. Eh, es más rico como país y tiene un apoyo de Turquía material, concreto. En cambio, Armenia tiene un apoyo del grupo de Minsk en términos de buscar el cese del fuego, que es lo que pide Armenia. ¿Por qué? Porque Armenia está poniendo más muertos que Azerbaiyán, lamentablemente. Eh, a, a mí personalmente me duele en forma especial. No puedo ir más allá como canciller de esto, pero sí decir que vamos a tratar de insistir en eso, en el cese del fuego y estar en, en permanente contacto con la gente de nuestra embajada en Armenia. Eh, este, esta escalada debe cesar ya. Debe cesar ya. Es un viejísimo conflicto. Hubo una guerra en el 91-92, una guerra de cuatro años en la que triunfó Armenia. Nagorno-Karabaj es un enclave que ahora quiere ser independiente en algunos casos, pero que tiene cultura armenia, que tiene idioma armenio, educación armenia, abuelos armenios, etc. Y Armenia ganó para sí ese lugar, aunque después la intervención de, de las fuerzas que, que, que lograron la paz lo convirtieron en un territorio independiente, en una especie de protectorado, no, no sé cuál es la figura. Este, estamos... Muy preocupados y entiendo perfectamente la preocupación de Eduardo Ernolquian. He recibido el llamado de todos mis amigos. Tengo dos armenios en un consejo honorario de política exterior. Tengo dos armenios sobre diez, lo que es bastante. Este, uno es Juan Gabriel Tocatlián y el otro es Eduardo Kutujian. Así que. Y no tengo ninguna serie. Por ahora tengo experiencia armenia solamente, pero, pero quiero, creo que el conflicto es muy preocupante y que la actitud agresiva no es tan Armenia. Eh, gracias. ¿Se contempla adherir a la franja y ruta de Chile? Bueno, allí estaba el canciller Felipe Solá eh, que hablaba de la situación y la lectura que hace la Cancillería Argentina. Él dijo personalmente me duele la situación que está pasando está hablando de manera personal. Eh, los armenios ponen más muertos que los azeríes, eso fue un concepto. Eso yo no, no sé si estaría tan seguro. Lo cierto es que sí, Azerbaiyán está eh, con mucho más armamentos, le destina mucho presupuesto nacional de armamento, casi que duplica o triplica el presupuesto que tiene Armenia en armamentos, eso está claro, pero en, el, en campo de batalla no, sé, no estoy seguro porque la información no está hablando de eso. Pero eso es anecdótico. Eh, como canciller dijo, esta escalada debe cesar ya, que eso es lo importante. Y también resaltó algo, que no parecen que algunos no tienen claro, eh, que Armenia triunfó en esa guerra y ganó para sí ese lugar. Y ese concepto también es importante para los medios cuando dicen que es una república secesionista y etcétera. O sea, Armenia no solo ganó, Garapaz ganó su independencia, sino desarrolló un país con todos eh, los estándares del derecho internacional: ¿sí? eh, ciudadanos libres, independientes que votan, tenemos presidente, eh, eh, cámara de diputados, eh, justicia, todo lo que el estándar internacional. Eh, habla sobre un país, Garapaj eh, lo tiene. Pero bueno, ahora vemos el ataque a y las palabras también eh, eh, de, de, del canciller hablan de querer retomar los aceríes un lugar que no les corresponde. Eh, Bache, eh, a ver, ahora sí tenemos que ir a. Vamos a esto, al puente de Lachín, Sí, Allí vimos un, un misil como impacta en el puente de, de Lachín. La verdad, es que tenemos la capacidad de poder ver todos estos hechos casi en, en, en momento real, ¿no? eh, Y eso tal vez también genera, genera un poco de escosor Miren cómo, voy a repetir la imagen, cómo cae ese misil y cómo explota. A ver, también la, la explosión en sí, bueno, es un hecho que no vemos cotidianamente, no estamos acostumbrados. El puente de la que es. Durante la guerra del 91 al 94, eh, la Chin eh, de Armenia, zona sur, Arapa, era la única forma de abastecimiento de alimentos, de armamentos, de tropa. Allí se generó todo un ingreso y hasta ganar esa, esa, ese, ese reducto que fue la Chin, el ejército armenio tardó mucho tiempo, meses, debo decir, y fue clave para después tomar el acceso a Nagorno-Karabaj. Eh, el Fondo Nacional de Armenia, debo recordar que después, eh, recaudando fondo para todo el mundo, hizo el corredor, la ruta Bardlis-Mardakert, que también hoy está siendo bombardeada, clave, ¿sí? porque lo que quieren hacer los Azeríes, es cortar el suministro norte-sur de, de todo lo que puede acceder a Armenia. A ver, ellos tienen a Turquía por el espacio aéreo de Ucrania y Azerbaiyán, ¿sí? pero nosotros solamente tenemos ese, esos dos pasos terrestres para para eh, llevar todo lo que necesita la población de Arzaj. Contame algo, algo de esto, por favor, Baché. Sí, ayer también, eh, como dijiste, Barteni sot ese, ese tramo también fue bombardeado. Como dijiste, son, las únicas do, son los únicos dos caminos para poder llegar a, a Garapaz, para suministrar Garapaz. Como dijiste, los quieren cortar y los quieren aislar. Esa es una de, de, de las intenciones, ¿sí? Eh, lo que se vio es, sí. por supuesto, bombardeos a este y, y graves. ¿sí? Eh, a ver, yo la verdad tengo tanta información que no sé eh, por dónde podemos empezar. A mí me parecía encarar un poco más tarde el tema de, de este pero bueno, eh, voy, a, voy a empezar a mostrar un tweet, el primero de... de de, de los que hicimos hoy, mira, 13.44 de la tarde, último momento, inhumano, tuitee, ataca a la población civil de Estepanagar con tres misiles Smerch que utiliza bombas de racimo. Es un armamento prohibido, la peor y más grave violación de derechos humanos. Viola todas las, las reglas de la guerra. Ahora, aunque no creamos, hay reglas en la guerra. Hay cosas que no se pueden hacer. Y esto que hoy hizo Azerbaiyán está absolutamente prohibido. Hoy tuvimos, la, yo por lo menos tuve la oportunidad de hablar con un experto en armas y en política internacional. Y nos, así nos dice. El, ahora vamos a presentar un informe que hizo Bachet sobre eh, los merch. Pero, ¿qué me decía? Bombas de racimo y los misiles merch son los que penetran los muros es la, la, lo peor que puede pasar en una guerra es esto que están haciendo en este momento. yo creo que están tratando de amedrentar a la población civil y al ejército porque sabemos que ya en cuanto a, a lo que es el, el, el escenario internacional ya por lo menos algunas potencias están empezando a hablar entonces lo que necesita en este momento Azerbaiyán es atacar amedrentar a los armenios que se retiren de esta guerra, eh, y después ganar, por supuesto, posiciones. Vamos a ver un poco de este informe que preparó Gachez Oyan eh, de los misiles March. el informe preparado, Bachi, contame un poco cuando estabas investigando un poco acerca de esto, qué es lo que te pareció, y bueno, vemos también las bombas de racimo tiradas en Siria, ¿fue ¿no? Las imágenes, contame un poco. Sí, sí. Eh, la primera sirena en Alepo, en Siria. Eh, una de las cosas que más impacta de esta bomba, la bomba de racimo, es que penetra blindados de hasta 17 centímetros. Estamos hablando de de arte, metal, un, sí. Armamento militar pesado, sí. O sea, es una bomba totalmente letal y que en una población civil humana es mortal. Es destructiva, absolutamente. Veíamos cómo caía en las ciudades y se esparcía a 200, sí. 400 metros y cómo la iluminación claro. de esas ciudades causaba un poco de, no. de, de, de pavor, por lo menos a lo mí. Que, me... Sí, lo que pasa es que estas bombas se abren y expanden eh, o tiran, si se quiere, bombas más chicas que van explotando así y es como un. Un, un conjunto de chasquis pero a nivel sí 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 a ver entendemos es un misil y delante dentro de ellos hay, hay cientos de bombas hasta 280 kilos de bombas todas separadas entonces cae como sí. un racimo sobre toda la población sí. no, esto es, no, son sí, tres de estos que eh, utilizaron hoy los aceríes en, sí. en este en la capital de sí y pueden Pueden causar daño en una en una zona de 200 a 400 kilómetros cuadrados. Kilómetros, no metros, metros. Metros cuadrados. Ahí está, ahí está. Sí. Corrijamos, pero te, te corrijo para para sí. que no generemos eh, más miedo. Sí, sí, es un montón de kilómetros. Sí, vamos a, a, al segundo tuit. Acá dice eh, el Druso, que la verdad que es alguna fuente. También uno, a ver, agarra una fuente y la tiene que comparar con dos o tres más para ver si es cierto. Esto no nos quedamos con la primera versión. Diez cohetes, Smerch y Grad cayeron sobre este Stepanakert. Bombardeo de Azerbaiyán contra la capital de Artsakh. Allí tenemos otra marqueta, Kutilova, que también así lo decía. Y después, por supuesto, que cruzamos esta información. A ver, las primeras imágenes que vimos durante, durante el día fueron esas. Destrucción de edificios. Eh, ya la, la gente casi que se está acostumbrando por estos días en, en Artsakh a, a vivir dentro de los, de los búnkeres. Eso sí. es peligroso. Bueno, a ver, vamos a analizar un poquito el tema de la violación de la Convención de Ginebra que protege a civiles y no beligerantes y de la Haya que limita los medios de hacer la guerra. Debe ser lo menos lesiva posible, no debe abusarse del armamento para dañar indiscriminadamente. A ver, ataque a zona civil con bombas a niñas es una afrenta al derecho internacional humanitario. Este es un conjunto de normas internacionales de origen convencional o concetudinario específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales. Estos tratados limitan por razones humanitarias el derecho de las partes del conflicto a escoger libremente los métodos y los medios utilizados. Eso lo dice el derecho de la Haya, o que protege a las personas y a los bienes afectados, lo dice el derecho de Ginebra. Bueno, Baché, estamos viendo que ya está en una escalada superior y contra la población civil. Contame. Sí, es un crimen de guerra. En el resumen es ese, es, es un crimen de guerra. Así Totalmente. es. Totalmente. Atacar a población civil de esa manera. Y bueno, y hoy hoy a la tarde, cuatro y media de la tarde, esto llamó poderosamente la atención, pero también es parte de estos derechos que existen en las guerras, que es el conflicto Armenia-Azerbaiyán. la O se pide un alto el fuego temporal en Karabaj para que ambas partes puedan recuperar a sus muertos en batallas. Es duro. Uno se imagina y, por las, y, y la verdad que, que Baché y yo tenemos la oportunidad de ver videos de la enorme cantidad de, de fallecidos que hay. De los dos bandos, ¿eh? De los dos bandos. Porque aquí no se trata de defender la guerra. No, no estamos en esa. Estamos contando, estamos informando. No estamos a favor de la guerra, pero contamos la verdad. Eso es, es nuestra intención. Pero cuando vemos los cadáveres de seres humanos, pues son seres humanos distribuidos por doquier, a uno la verdad lo impresiona porque la verdad eh, no sé cómo compararlo. No sé cómo compararlo porque es saber cómo vas al supermercado, voy a hacerlo de esta manera. Y elegís productos en una góndola. Bueno, así están esparcidos lo, los muertos en Artsakh y en, en los límites. Vamos un poquito a estas placas también que preparó Baché. Eh, porque él también eh, con su Instagram tiene esa capacidad, trabaja un par de horas diarias armando todas estas placas, sí. eh, porque es mucho trabajo, aunque no lo crean, hay que destinar gran parte del día, si no todo el día, a estar informado y aparte preparar todas estas placas. Vamos un poco, a ver, a lo que dijo Gutiérrez, Gutiérrez. El secretario general de la ONU, el secretario general de la UNO, pide el fin de las hostilidades en la zona de conflicto. ¿Tenés algo más de eso, Baché, Jan? Sí, básicamente expresó en un, en un comunicado que quería el, bueno, como la mayor parte de las, del mundo y hace ayer que estábamos hablando de Trump, Putin y Macron, se sumó a esto y bueno pidió el fin de las hostilidades justamente. Merkel, el conflicto de Arzaj solo puede resolverse pacíficamente. Bueno, ayer hubo una marcha allí en, en Alemania eh, y parece que Merkel reaccionó, por lo menos pidiendo por el tratamiento eh, de, de, de esta cuestión eh, pacífica, ¿no? que termine pacífico. Y me diste el pie con Macron y tenemos un video que me parece que, la verdad que no sé qué que, que sentido, qué que te, que te parece a vos, pero Macron hoy fue el más... Firme defensor de Armenia a sí. nivel internacional. Los presidentes de Francia, Estados Unidos y Rusia piden a Armenia y a Azerbaiyán un alto el fuego inmediato en el enclave separatista de Nagorno-Karabaj, escenario de duros combates desde el domingo. Desde Bruselas, Emmanuel Macron ha añadido: Vamos a poner todo en marcha para lograr un rápido fin del conflicto, por un lado. Y por otro, para reanudar el camino hacia una solución pacífica en esta controversia. Seré muy claro, el domingo los disparos que salieron de Azerbaiyán, hasta donde sabemos, no tenían justificación. Y esto es lo que le he preguntado al presidente Aliyev. También quiero ser muy claro, tenemos información de hoy cierta que indica que combatientes sirios han dejado el teatro de operaciones, combatientes de grupos yihadistas en tránsito por Turquía para unirse al teatro de operaciones de Nagorno-Karabaj. Poblada por armenios desde tiempos inmemoriales, Nagorno-Karabaj goza de una independencia de facto desde la desintegración de la URSS, cuando estalló una guerra que dejó 30.000 muertos y un millón de desplazados. Azerbaiyán, que se resiste a perder un territorio que le regaló Stalin y en el que también ha estado presente desde hace siglos, ha negado la presencia de mercenarios en la zona. Bueno, allí confirmaba Macron también la entrada de los mercenarios sirios, que eso también es una denuncia internacional. ¿Tenés algo de info, Bache, sobre eso? Sí, bueno, Macron es justamente también denunció y dice que tiene pruebas bueno eh, se dijo en muchos países pero Macron se puso firme dijo tenemos pruebas de que están violando los derechos y que mercenarios sirios están entrando a la zona de conflicto y también le mandó el, su mensaje a Pashinyan diciéndole que no se preocupen los armenios porque vamos a jugar nuestro papel sí ahora falta ver así bien lo dijo bueno el ejército armenio siempre muestra cómo es su, su su tarea diaria y allí estamos viendo en pantalla eh, cómo derriban un helicóptero. Bueno, esto sucedió hoy a la mañana también, Baché, ¿no? Esto de, del derribo de, de este helicóptero, por lo menos lo que el ejército armenio lo que mostró hoy. Que decimos nuevamente, hay, hay escasa información eh, y me parece que es más por cautela que por otra situación. Eh, tenemos también un video, este sí llama un poquito, no sé, al sentimentalismo, a la sensación, a, a transmitir fuerzas en los armenios del mundo, que son los soldados armenios en el frente. Y las frases que utilizan quiero que, que las escuchen y después, por supuesto, las traducimos. <coughs> մեր ազգի համար մեր ճանկը կտան։ Զարլավա դուխով է ամենակարևորը մարտականն է։ դուք քո միջը ցածր։ Ուխներս միշտը ցածր։ Դատ լավ են, ուխները տերը, եկեք ուխենք դալիս ու մինչև վերջ պայքարենք մեր հողի ու ջելի համար։ Ալելուիա։ Ի՞նչ կարող ենք ասել, նո, այս երիտասարդներ։ esa cara, esa fuerza que tienen, cómo están demostrando la valentía para defender la tierra, su hogar, a sus familias. Las frases, estamos muy bien, decían al principio, por nuestra nación damos la vida. Y lo más importante es la obligación, sostenía uno de los últimos soldados. Uno, la verdad que, que, que... de este lado, ¿no? Che, vos también, ¿cuántos años tenés? Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Oh, 19. 19 Bueno, pero jóvenes como vos, que, que estén tan decididos a defender ¿no? la patria, a, a poner la sangre y que digan, voy a poner la vida para defenderla. Creo que ese es el concepto que nosotros de Latinoamérica, por lo menos, no entendemos, ¿no? Que, que, que del otro lado hay un enemigo que te quiere eliminar directamente. No hay otra situación. Lo que quiere hacer es hacerte desaparecer Total. del mapa y, y estos jóvenes lo entienden y bueno. Es por eso que están poniendo su vida, así que a ellos también la gratitud de, de, desde aquí, desde las comunidades armenias de América, y creo que de todos lados. Bueno, vamos a un sujeto que la verdad que ya lo llamamos el sultán. ¿De quién estoy hablando, Baché? Exactamente. El bueno, no, turco. Bueno, el sultán turco. El perdón. sultán turco que también ya está pasándose un poquito de rosca. Y aquí Erdogan expresó nuevamente su apoyo a la agresión de Azerbaiyán. Estamos contigo hasta el final. Esta es una placa que realizaste vos, Bache. Sí, eh, bueno, nuevamente el ambicioso final de Erdogan, diría yo, y un final que no, no lo va a lograr y no va a llegar nunca. Eh, pero bueno. Sus ideas siguen firmes, vemos. Y... Ahora, ahora te voy a compartir algo que, que justamente también compartí en Aires de Armenia, en la página de Facebook. Erdogan anuncia su próximo objetivo. En la página de Vis -a Vis rescatamos un titular que dice Jerusalén es nuestra, declaró el presidente turco. Señoras y señores, yo aviso que esto de la retórica de Erdogan no son solo palabras porque Erdogan hace dos meses eh, en una conferencia delante de, de, de sus diputados, también decía esto, vamos a continuar con nuestra misión, la que realizaron nuestros abuelos por centurias. Está hablando acerca de los armenios. Si con esta declaración de hace dos meses... Eh, de alguna forma no está reconociendo el genocidio armenio cuando lo vamos a entender. Lo está diciendo Erdogan en sus palabras. Está el video, lo podemos compartir, pero como ya tenía unos meses, me dije tal vez no. Pero me parece que mañana vamos a compartir el video entero para, para que sepan cómo viene desde hace dos meses planeando esto Erdogan. Pero ya sabemos cuál es el fin. Quieren terminar con el pueblo armenio como hacían sus abuelos. Y lo dijo el señor Erdogan. ¿Algo más pudiste rastrear de...? Eh, una cosa que me pareció bastante importante y fuerte. Eh, una diputada armenia, eh, Lena Nazarian, mm. eh, le dijo, le mandó un mensaje a Israel y dijo, esos drones que les están brindando a Turquía van a volver para Jerusalén. Básicamente, es ¿eh? hora de que Israel se dé cuenta de que los drones vendidos a Turquía tarde o temprano volverán a Jerusalén Elena ¿eh, Nazarian diputada y creo que lastimosamente tiene razón digo eh, y hoy también no seguimos seguimos confirmando que Israel está metido en esta guerra seguimos confirmando que durante el día se envían entre siete ocho y diez aviones con armamentos eh, tienen un acuerdo especial firmado en secreto entre Azerbaiyán y Israel, e Israel eh, y, Azerbaiyán lo dio a conocer, con ventajas, con situaciones, con beneficios, pero Israel está metido. Hoy el tridente, el tridente que está atacando a Armenia es Azerbaiyán, que está poniendo la, el cuerpo de alguna manera, eh, Erdogan, que también está mandando mercenarios del norte de, de Siria, y por último Israel, que está abasteciendo de armamentos a Azerbaiyán. Y hoy vimos... Los misiles SMERT contra la población civil, contra la destrucción de la población civil, ya no les importa nada. ¿sí? Estado de Israel, que sufrió un holocausto, ¿cómo es que esto no lo ve? ¿Cómo es que esto lo deja pasar? También tenemos el patriarca de, de Jerusalén, ¿no, ¿Eh, Baché? Sí, que también se expidió y habló sobre esto. Acá está. En Jerusalén, el patriarca armenio pidió al presidente israelí que dejara de suministrar armas a Azerbaiyán. Ya esto es Vox Populi. Ya esto es Vox Populi. Esto no se puede ocultar. Está claro. Si el patriarca armenio dentro de Jerusalén lo está diciendo, es porque ya no hay ningún tipo de dudas. Igual durante la semana, nosotros también ya pasamos información y demostramos los vuelos de cómo se triangula Israel, Turquía, Azerbaiyán. Bueno, a mí, a mí esto particularmente me indigna. Te soy, te soy muy sincero. No quiero seguir generando eh, polémica porque no, no creo que creo que también que tenemos que ser mesurados. Eh, Armen Sarkisian, presidente de Armenia. Nosotros como nación nunca permitiremos que se repita el genocidio. Armen Sarkisian es el presidente de Armenia. Por supuesto está el presidente y está el primer ministro que es pero dijo nosotros como nación nunca permitiremos que se repita el genocidio armenio. Ojalá que así sea. Eh, el tema es el costo, ¿no? ¿Qué vamos a tener que, que soportar sí, para, para, para que esto no suceda? Y Paginian también ha la las consecuencias de este conflicto traspasarán las fronteras del Cáucaso Meridional. Y bueno, esto también es un poco de, de, de análisis regional. Si bien uno está viendo que el ataque y el objetivo es Arzach, también tiene eh, por sí concatenada otra consecuencia, que es la desestabilización de Irán. A ver, este tridente de que estamos hablando de los socios de Azerbaiyán, Israel y Turquía, ¿sí? son socios. Israel es el peor enemigo de Irán. También está tratando de desestabilizar la, la, la región por ese lado. Y Estados Unidos lo que quiere es darle ese poder, de alguna manera, dentro del mundo musulmán a Turquía. A ver, no se puede analizar solamente por el hecho de lo que le está pasando a los armenios, si bien por supuesto a nosotros es lo que más nos afecta, pero vemos cómo este escenario, escenario que se da allí en el Cáucaso Sur, después va a terminar repercutiendo. Tuvimos las primaveras árabes también allí fomentadas de alguna manera por Turquía, que no llegaron a tener eh, esos gobiernos adeptos. Que, tenía, que quería Turquía. Al contrario, fueron países que se fueron destruyendo, desarmando eh, toda la sociedad en sí. Y esto es lo que está pretendiendo el tridente eh, que está atacando a eh, Artsakh. Perdón, pero estoy viendo la información, estoy viendo los videos y todo, todo el material que vamos teniendo. Buen bache, hoy tuvimos... ¿Cuánto vamos de transmisión ya? Casi 30, 40 minutos, ¿no? Empezamos y media. Eh, eh, bueno, Mike Pompeo. Vamos a Mike Pompeo y después vamos a la entrevista. Mike Pompeo pidió a las fuerzas extranjeras que no interfieran en el conflicto de Arzas. ¿Quiénes son las, las fuerzas extranjeras? Estamos hablando de Turquía, por supuesto, y estamos hablando de Israel. A ver, socavadamente lo está diciendo. No puede decir, por supuesto. Israel es un. Es un socio clave de Estados Unidos en Medio Oriente, no lo puede decir a viva voz, pero aquí nos lo confirma. Mike Pompeo pidió a las fuerzas extranjeras que no interfieran en el conflicto de Artsakh. Eh, a ver qué, qué placa yo voy. Ah, hoy este Panaguer recibió por primera vez ataques de misiles muy grandes. Azerbaiyán se ha centrado deliberadamente en la destrucción del Servicio Estatal de Emergencia, un servicio que lleva a cabo funciones humanitarias. Siete personas resultaron heridas, tanto funcionarios como otros ciudadanos. El ataque a este edificio viola gravemente las normas del derecho internacional humanitario. Se trata de un claro crimen de guerra cometido por Azerbaiyán. Es importante que la comunidad internacional responda de manera apropiada e imponga las sanciones adecuadas contra Azerbaiyán. Esto lo dijo Artak Beglarian, defensor de los derechos humanos de Artsakh. Uh, a ver, nuestro ejército, y esto. A ver, Bachet, ¿te quedó pendiente algún tipo de comentario sobre lo que hablamos de Pompeo, de lo de Stepanakert? Ahí hay, hay fallecidos también, ¿no? Eh, sí, eh, después de esto se reportó que uno murió, un fallecido, sí, eh, y había varios heridos entre civiles y eh, gente de empleados gubernamentales. Eh, y decir que todo esto, eh, todo lo que está pasando hacia la población civil está siendo reportado a los organismos internacionales. Es decir, Artsaj está enviando informes todo el tiempo de lo que está sucediendo. Perfecto. A ver. De parte del ejército de Arzaj, y creo que esto también es. A ver, nosotros no somos solamente los mesurados. Esto está llevando una escalada, ¿no? Estamos diciendo los misiles Smerch que están preparando, los aceríes, que están tirando, las bombas de racimo. Pero el ejército armenio, miren lo que dijo. Nuestro ejército cuenta con todo el equipamiento necesario y los recursos planificados para llevar a cabo la tarea de combate. Por supuesto que tenemos pérdidas, usamos proyectiles, combustibles, balas, pero el ejército es esa estructura que planificó. Y acumuló todo en el tiempo. Artsum Hovannisian es quien lo dijo. Y, y también hoy el ejército dijo que tenemos mucho armamento, pero nosotros no estamos todavía dispuestos a utilizarlo. ¿Pudiste rastrear algo de eso, Bachet, también? Sí, bueno, Artsum también hoy dijo que no están utilizando eh, todo lo que tienen todavía. Así es. Eh, digamos, esto puede ser peor, puede ser peor y no estamos hablando tampoco ni de gasoductos, ni de oleoductos, ni de todas esas represas que pueden ser explotadas. Estoy hablando de todo, todo en una situación estratégica que Armenia podría en potencial atacar contra Azerbaiyán. Los oleoductos y los gasoductos que pasan de Bakú a 16 kilómetros de Armenia y que terminan en Selán allá en Turquía. Eh, tenemos también esta represa, una represa que, si es bombardeada por Armenia, inunda Bakú hasta medio metro. Pero toda Bakú, toda la capital de, de, de Azerbaiyán puede quedar de, bajo el agua si se revienta esta represa. Digo, eh, creo que esta escalada, que ellos la están tratando de llevar a más no poder. Los armenios son mesurados, no están haciendo un desastre humanitario porque están defendiendo sus tierras, porque la intención no es destruirle la vida de los demás, no es destruir a la población civil de, de, de Artsakh. Y estamos viendo que a, a los armenios también tienen el mismo armamento, porque también se están defendiendo y mucho, y mucho porque estamos viendo muchas bajas en el enemigo. Hay muchos videos, tengo, hay videos, la verdad que son muy, muy trágicos los que estamos viendo, muy trágicos de parte de, de pa, a los soldados y a los mercenarios de Azerbaiyán, porque también hay una diferencia, un mercenario tra, trabaja por plata. Estos chicos, estos soldados están defendiendo su tierra. Baché, contemos un poco acerca de la entrevista que tuvimos el día de hoy. Bueno, eh, no, pudimos hacer contacto con adolescentes armenios... Jóvenes también. En sí. Jóvenes, sí, sí. Jóvenes. Eh, nacidos en Turquía, que están viviendo actualmente allá y que nos contaron un poco de, de cómo están viviendo esta situación y cómo está el clima en Turquía. Está bien. Bache, después dicen que nos está escuchando bien tu, tu, tu audio. ¿sí? Bueno, vayamos a la entrevista que tuvimos con estos jóvenes de Armenia, eh, de, de Turquía, a raíz, a raíz de que el patriarcado armenio de Estambul ha sido agredido de alguna manera, eh, con banderas de Azerbaiyán, con una caravana alrededor. Pero queríamos tener la visión de los jóvenes armenios allí de Estambul. Aquí les dejamos una nota eh, interesante. Larga para pensar. Escuchemos, por favor. Gracias. Ay, olio. Buenas tardes. Eh, aquí estamos en la República Argentina. Eh, vamos a hacer una entrevista con jóvenes de eh, armenios, de origen armenio, por supuesto, pero que viven en Estambul. Eh, por supuesto, ¿por qué? Por las noticias que hubo esta semana que alrededor del Badi hubo autos, automóviles con banderas aceríes, de alguna forma tratando de provocar a la comunidad de armenia. Eh, Bachejo Yevian está con nosotros. Eh, gracias también por estar. Y un detalle no menor, que no están con, con las caras porque ellos pidieron protegerse y también se cambiaron los nombres por una cuestión de seguridad. Yevara. Eh, Puy llevará.

una tendencia a hablar mal de los zavommatik guzan menno zhamana gselvor hayeri harkeli martigen y guzan sel hayeri artsakhi mech sikhalsavob gam pam of grivov gnergayanon asin ban hipokrisip am mana yergeraz yergerazutyune bet sel guzam vor asin antsialin darinerov asin 100 darinerov hayeri misht hososmayn gastrutyan mech Ամ այն ժողովուրդն էին որ միշտ այսպես ու ճայծությունը գո վստահ էր իրենց։ Օկեյ։ Եվ հիմա, այո։ Եվ հիմա, այսինքն ես այսօր վախս կսկամ, այո, այսինքն հայոց տեմ լարվացումը կա, այո, մեզ այսինքն ըդանք, ըդանք մըղա չեմ դեր գրնալ նոր։ Եթե փողոցը հայերեն խոսի վենգըm ինձ հարցնելու լավ որ Uh, okay. Okay. Bueno, lo que nos están contando, que allí en Turquía existe cierta hipocresía, ¿no? Durante el Imperio Otomano eh, a los armenios se, los, se les confiaba por ser armenio, decían que eran, eran hombres formados y de buen talante de alguna manera, pero eh, la hipocresía es esto que ellos viven con miedo, en realidad. A ver, miedo. Por ejemplo, van por las calles caminando, hablando en armenio y le preguntan en qué estás hablando y ellos no saben qué decir o lo ocultan. Ellos no saben si tienen una, una real verdank. que es um, um, tipo, sí, un miedo, miedo o... real ¿no? de, de que los ataquen, pero están alertas a eso. Ureman, bueno, solamente... ¿Cómo están pasando estos días? I think, um, thank you մեն գոմը մեր յանքին մեջ ներպետյուն չի գալա այսինքն որ եթե լուրերը գարցնենք կորնեն կամ հայոց անլուրերուն թեմը արված խոսակցությունները այսինքն մեր լրակրողները կամ մեր հոսերի ASCII-ն հրճագավառ ամսերը կամ ով որալլա խոսելու թեմը բախմունի բայց ասը բախը շատ ասանք գնասկոր հաս կնաս որ ինչու է որովհետեւ երբ որ մեկը գխոսի անոր քողը պորտաններ գփածվի այստեղ ասիկա շատ ըզդիկ նախատեսություն ման կամ գնալ լավ ըմ անոմալ շատ ցանկին մեջ փոփոխություն չի գա բայց հարգավոր ավելի շատ ըստ ըզդի գանցնի եղածը որ մա արճեն կամ ինչ-ի համազիակարի շուրջերին մեջ այսինքն այո մենք արդեն շատ հարգավոր դոներուն արդեն փանցուն ենանք Salir, pero no. Es, nada, uh, es que del que... Ahora vamos, vamos a explicar un poco la situación. Ellas, para ellas, la, la vida no ha cambiado. Esto es lo que están diciendo. Pero, a ver, los periodistas armenios de origen armenio no hablan mucho del tema, porque sí? Tienen miedo y ese, ese miedo sí lo sienten. Ahora, lo que ellas están viendo, alrededor de las cuadras donde están las comunidades armenias, porque hay casi veinte 20, 20 y pico, ahora le voy a preguntar, de iglesias, hay más policías, entonces ellos sí sienten que, que, que sí hay algo diferente. ATP-սի, եւ դա 30%։ 33, փոլոր Թուրքիա։ Այ બોլիս մի չի հատկան։ Միայն հայկական եկիգացիներուն թիմը պետք է։ Այո, այո։ Գասի այ այ 33 en todo bolis dice։ 33։ Օկեյ, ուղղամ, եւ դու ինչպես գիտեքի չգላ որ Ղարապահայնի հարսը հիմա ըմ իրագանությամբ մենք քանի որ լեզունը խոսեն գնան հետևի ծրութիամ հայկական դուրերը միաժամանակ միջազգային աղբյուրներեն ալգրնանք հետևի նաև կտեսնենք շարունակ Թուրքիա լրակրողները ինչեր դեր են եւ գամ ինչ կսեն բայց գրեն Թուրքերը համեն Թուրքերը կկրեն ասորմացին այս այո կկրեն բայց անշուշտ Ադրբեջանի կողմը գ ղպաշտանեն եւ զորենակ յետ քննադատումն ներելուի ՄԳ Aynadan askın atadım mı, averi şat ıı, um, lırakröği boçin temgılı, kamte inç qı lırakre aynmartı. Aynca, okay. xaqaparımı uh, çuni və gavaysan <laughs> da hagi çi hagastir. Ayı, martun lırakre xartsagin atpesi. Ayı, ayı. Okei. Nuranın sunulmalı lırak maltik şat kartagen, ya çan hatsunər, yete tepqic istegamsıxan, obyektif fanla ayo.

de informarse de afuera eso es lo que dicen eh, los periodistas turcos escriben pero cuando, cuando escriben escriben a favor de Azerbaiyán. ahora si hay claro. alguno que se le ocurre periodista turco eh, hablar en contra de esto ahí sí eh, se le empiezan a Harzagil a enfrentar no cómo sería enfrentar ¿Sí? Eh, sí sí con las redes sociales con la difamación con

ը իրենց ըմ Facebook-ի, Instagram-ի եւ այլն ամբողջովին սոցիալ մեդիայի վրա։ ը՝ ոայը վա պամըջի տներ, չի սբրեր, ա ծորմասին ոայը վա պամըջի բաժներ։ Այսինքն քանի որ ոչ բադրիարքարանը, ոչ հայ ը՝ լակրողները ագոստի եւ դամուրիշ դրակիվները։ Կավարմա հայ նոքնա։ Մամուները։ Մարմարանունի երբեք ասորմասին խոսած չեմ։ Չէ, չէ, սխալ է։ Այդ թե գխոսին, բայց միան թե խաղաթարմ է, այսինքն չեն հայտնի, այսինքն իրենց խաղաթարմը ճունին, եւ կամ չեն ուզեր, չեն ուզեր։ Խաղաթարմը անը որ անգլա խաղություն օզան մը, բայց մալտի հետ ցեվո մոբետկե քից մքաշել եվումսալ ասիգաջիշտ ասիգասս քալ։ Խաղություն եթե ուզենք, ըը անի արդա հայդո՞մ ու չի գա։ Հա այսինքն բոլի բոլի եմեգը Ադրբեջանն եւ Ղազախստան չի մաղած։ Բայց եթե ես ասեմ որ մենք խաղաղություն ուզենք եւ ASCII-ը դատարեն ժողովրդեն ցայն չելեր։ Ուզում էլ Ալիգա բար զարուն։ Խաղաղություն ուզել, բայց քաչ քաչությունն ան է բոլի քիզը քաշել եւ սալ ASCII-ը դիշտ ASCII-ը սխալ։ Խաղաղություն ուզել ան անշուշտ աննամալ խաղաղություն ուզը։ Okay։ Բայց եթե փոստերն անվախ եմ մեջտեղ օկագոր։ Այսինքն Hay que, que básicamente la, la gente, los periodistas, y también habló del, de las asociaciones armenias que hay en Turquía, eh, más específicamente en lo que son los barrios armenios de Turquía, que no, eh, si bien publican o hablan del tema, no, no lo hablan de una manera subjetiva sino que tienen una bajada de línea y justamente la cuestión del miedo vuelve en primer plano, ¿no? Tienen miedo de expresar algo que esté en contra de lo que van los diarios de Turquía. Y es que <coughs> sí somos que hacemos hima Turquía que de que Turquía ghergego Azerbaiyjan um Me ahora. այսինքն զենքերդ օրգիդե կդե դիգա։ Yes, good morning. Այո։ Ես դիմորնեշ։ Աքիդե, համացայն։ Չէ, մենք այո, մենք համացայն ենք, բայց ցուլկական լրակրողները, մեն մեծամասնությունը, ասենք ամբողջ ամբողջ լրակրողները գցեն սուտա սիգա եւ շիդակ բոլորը գոմեժեն։ Քայլ ծորնա Ֆրանսայցան նահախայի Մակրոնին ստացնելա թարգման մեծան։

Vale. Burte, ah, eh, no, por. Eh, por favor, y entonces, no, 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 no. Después seguimos, pero ah, sí, yeah, un no, poquito. No. Ah, yo, eh, con el no, tema no, de las, los del armamento yo, militar y que, que envío de dice que los medios hablan de esto: el envío de tropas de sirio, de terroristas, etcétera, y armamento militar. Pero que al final o al principio dicen que esto es falso. Así que es una información errónea y falsa. Y. Justamente la población no se entera de lo que sucede porque creen en los medios y creen en que son falsas estas noticias que salen en otras partes. ¿Y de Macron? Y el tema de Macron, que eso... En la mañana se publicó... hizo declaraciones... Sí. Bueno, en la mañana, este día Macron hizo declaraciones en sí. contra de Erdogan y llamó a Liev, en realidad. vamos a, sí. Esta, esta sí. noche sí. vamos a hablar de esto, pero bueno. Genial. Y eh, Macron, sí, que la noticia salió, salió esta... Esta declaración de Macron, pero otra vez se, se dijo que es falsa. Bien. Entonces, los medios de vuelta fal falsifican eh, sí, de lo que, es, mí, lo es, en lo que es real. Está bien. Adiós. Y es Urishpam, dijo Josín: No ren ver a Sorbera Gukang, pero para el ánimo así, por eh, ver eh, a Chapat Titsang, Teanor, y de Jensen, y de Janen, Iren, diputadín. derechos, cómo se llama? İravunkneri. İravunkneri. At kepamoles atsik. Ayo, anuş şnegarapaylanın Drakinarın vura panol, jo uh, ortagan uh, adahaydman pan vran um, artsagvecov yev verchavess inkə yes anagum uh, 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 adam var uj ujogh tsovov padasan dov. Qarapaylanın um, panimurun meclisined Askain jogov. Askain jogov-i meç intanur panerin bile şekillerin. Paner Askain jog Askain jogov-i meç cəvum şat uşoq dəğil niyə? Yəni inkə lav gardahaydə və tülçidar İran vəraltagvi. Patmiya indi xıntılardə var. İndi HDP ayındadır. Ha, ha yox. Yəni xıntılardə var ador adamları mekg mekg ը գծապագալի քանքան դերում է այս տե տ անդամները տ արիթի այդ քսակության գոհը թ գիքալի դաթի խաղակներում մեջ գտնվող ա դոր ներգայացտիչները այո ինքը դիգրը նեգատիվ երգայացությունո՞ն այս ինքը ական ժողովը կտնվելով իրավունք ունի Vamos a explicar la situación de Garo Pailán, que es el diputado de origen armenio, que milita en las filas del HDP, que es un partido humanista, ecologista de los derechos de las minorías, que eh, esta semana justamente Erdogan y, y toda la justicia está tratando de sacarle la inmunidad que tiene como diputado eh, para después, por supuesto, atacarlo y encarcelarlo. Contanos qué decían acerca de esto, Bache. Sí, bien, entonces eh, el, lo que dice es que justamente están siendo eh, encarcelados miembros de este partido, del HDP, pero eh, que Garo Pailán, eh, tiene sigue teniendo eh, el lugar firme y la voz firme dentro del Parlamento turco. Nae, irán, es es respetable, ¿no? Es muy respetable Pailán. Sí, sí, sí. Ah,

կը նո լո պասան պոր ենցիմա էսո քին էսի քե ստար գիեն ֆլանտադո օքեյ ըմ չենքին ցրկագամ մամուլան կամ անչապ ինքզինք չգնար մեջտեղանել իր մտածումները ըսել անոր չապ այսինքն մարտիգա ցրկագամ մամուլը մեծալ ամենից չեն գնար գրոսել այսինքն ըստ ինձ աման կու խագորդով ամեն մարտը նույն փաներ հասան անելով իր քրոթյունը քիչ մտար պետինով աննակ կա կա գորի բես կու խագորինցի բայց ըստ ok a ver mira dice que así que hombres que hablan abiertamente como lo hace Pailán, hay pocos en el país hasta hay pocos periodistas que hablan de la manera por eso él tiene esa pisada, de alguna manera como dijo bache esta presencia que impone al respetoman y а сига 1915 նորեն դեռնալ չէ ես አልչում ավանդը այսինքն չեմ գիտը բա а сига լեպարիմեջ ալեպարիմեջ քսեն խարաբաղի մեջ գիտեք թուրքականի ազարի քաները ուժերը մտածանալեր բալզաբես գրնամսել որ 100 դարյանե չփա մնալալեր որ շիդակցավո վգադեն հայրը եւ Guzen Aşgari yarasın İrenq Sırpvin, bayt Aşgari Untanuri yete İrenq Alçevə dəsnan yev cavabım Mədəcan pan şidaq cavob çən çən banan. Ay sim pançə, əm man şey. Dramapanançə, yəsəsəl guzən gör və. Əm İrəgamcan məc Azərbaycanı

Es la misma postura firme que se tenía hace 100 años con respecto al genocidio armenio. Eh, y y Serpuy justamente decía esto, que ellos, que no creen que pase lo que, lo que preguntó Leo con respecto a la repetición de, esta, de las masacres y el genocidio armenio, eh, pero que lo hacen de alguna manera para molestar a la población armenia y reiteradamente hacen este tipo de actos para, eh, justamente para, para molestar, para molestar y y inculcar estas ideas de miedo Nerogutiun um, hace Erdogan por Libia y Medio por Siria y Medio Irak y Medio y hoy a Aragüi y dejan ¿En qué ¿Qué piensas um, acerca de Erdogan que se metió en Libia en el norte de Siria en Irak y ahora en Armenia Chipre y al mes ¿En qué hemos traste? Ya estamos ¿Sí? ¿Sí? ya ¿Sí? estamos muchas Michas Kainalov ինքը ուրիշ բարդ ուրիշ անկանման բարդվելի փանչունի լավուն քունի Ներքին կորձարը I love us Չեն եւ Թุลճադ ուրիշ ուրիշ անկանման բարդվելի բոլովդե կիդե ինքնալ վախ ուրիշ շատ վախ ունի որ օրը հիվանդությանը գամ ուրիշ կորձամ ուժի գործունծնը Շիդագը այս այս բahun քզան դարի եթքը ինքը խոշոր վախ ունի եւ polar radzna le polar şarjumları miçaskayınca və nəkin eh, nəkin Türkiyə məç inç orqanı ir vaxt nə atbanə anor dən elduvovə Orlovə dəvətdə ir uşğorçunsunə lulla ayparaqanın yetə yetə qərbiçünə gortunsunə lulla və gortunsunə eldəğə vısahapar boş padarana asor arkinqı <laughs> bi digərlə irten Əsiz kuzam hamma avəlsənə

Ah, ah, fue muy, muy interesante lo que dijo. Eh, habla de que estas cosas, estos actos que comete Erdogan, el presidente turco, es por miedo, por miedo a debilitarse él en algún momento y perder justamente perder el poder el poder, y poder sí. Sí, y que la justicia vaya contra él. Es por eso que genera este miedo y se expande cada vez más, 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 más y más porque tiene miedo. Sí, muy interesante. Te, después en el, en el programa lo vamos a comentar porque hoy hablé con un analista internacional y también me dijo algo parecido a esto. Uh, Ureman, sí. Uh, y José una Inca... cosa más sí, que es importante, sí. eh, que dijo lo del, lo del voto, que él ya no, no, nadie confía en el voto en Turquía porque no cambia nada. Es siempre lo mismo y ya la confianza se perdió en el voto. Eso, Eso sí, se transformó en, una, en, en un dictador. Um, mm. ¿Qué más estábamos charlando que ya le per perdí el hilo de...? вели диvenir. Ուրեմն է պամ ման algo zet tuk khosil sel mezi os Argentina hay pre Argentina hay. Um yes guzay pam masal. Mm. Bardza <laughs> martik şat e, e, guzən zavon ma haygagan e, haygagan lurer gatal ev miayn at lurerum vra um vra uh, genal ev anoms um, vra anoms gatal այս հայոց լուրերը նման դգարցան այս լուրերը եւ ոչ միջասկային միջոցներով ինձ մորցավում է ابوշը, ինձ մորցավ մու սուդայ փաթ այս ուզեն գիտնալ այո այո օբյեկտիվ լալու գարավարությունը բոլը այս այսինքն խնդիրը դա որ զոնակ շատ մարթոս անկլերեն չեն գիծը շատ մարթոս վրանսերեն չեն գիծը եւ զոնակ American what إيران against container-online nice ones kideng. Այո։ Ամ I think 프랑스ական որերը զոր օինակե ծովը mı, ähm إيرانց խաղապարի գարգահայդեն այս խնդրի թեթկերուն վրա իրենք իրենց բաժամունքները ունին լիբերացյոն թեթը եւ אביอาգոմիա թեթը։ Բայց նի այնտեղ, I thinkin հոս կոնեմեն кайսեն հոսքը սկսանք կոր։ Մենք երկու պիսկանկոր, որ միջազգային գող աղբյուրներն փամը չենք լսեր։ Եվ հայկական լուրերն անշուշտ իրագանում են սույն տուկուդա։ Քա A ver, ellos están, se, se centran en la prensa, ¿no? casi en la función de la prensa. Dicen, el, el público turco no confía en los medios, tampoco porque sabe que son, son oficialistas de alguna manera, dan la versión oficial, que el público en general se está tirando a mirar las noticias armenias, aunque no les crea a los armenios, aunque niega esas noticias. Pero es una forma de conocer algo de lo que no muestran los otros medios. Eso es lo interesante. Ahora, ellos plantean también, nosotros queremos ver todas estas noticias, pero que no solo salgan de Armenia, sino que las escuchemos en otros Aspur, digamos, en otros ríos que medios. emanan sí. las noticias de otros medios de comunicación. Es interesante, Bache, me olvidé algo de todo esto que, que dijeron. No, sí, básicamente, y lo que mencionó esto que. Al, al, al a la de mucha gente de la población mundial en general que no sabe inglés no sabe francés eh, y demás importantes eh, no se no se puede meter, eh, claro meter en otros medios y informarse por, por otros medios sí, sí. okay arsha louis el puig ahora ya cheno a ser youtube no che ter ad canujere inspe an postor kashadik youtube no chismor me luhamar yo an որ միասին ենք 🇦🇷 Արգենտինա, 🇹🇷 Թուրքիա, 🇦🇲 Հայաստան, ամբողջ միասին ենք։ Շատ ներսի, շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ ենք մեր ուղեկցության։ Շատ զինքի ASCII-ը շատ, քուրախանանք, որ հոսում ենք մեր սայները չեն կնալ լսեցնել, բայց միա ժամանակ այս բیسی մրճածներով դրնալ կոր սկալ որ մինեք ջեյհորսոված եւ մեր սայնան անիրադամջի մեջ կրնա ձվիծըով։ Երպե կորսուած։ Մեր անցանիցն ու մեր սայնի գտան, այո։ Ադպես, ադպես երբ եկա դիկա մի մդաձիկ, եւ երբ ուզեք ինձ հետ կխոսեք, մենք այդ գծցնենք եւ գդդարազենք ասիկա։ Շատ չնորաբարենք։ Իսկ եթե դա փաստվել անգամ մեզի համար շատ մեծ բամ։ Նե, իսկ եթե ցանե որ տուրսի, իսկ եթե հայերուն դա փաստվել

En, sí. en medio de, de donde explotan las cosas, ¿no? en el que no puedes ser armenio porque te persiguen, y ellos dicen, lo que no podemos hacer en nuestro país, lo estamos haciendo en este momento con ustedes, lo que no podemos hablar dentro de nuestro país, gracias a nosotros lo están pudiendo hacer, eso me parece que es sorprendente, ¿no? nosotros la libertad de prensa, de, sí. de, de lo que queremos decir, lo decimos, criticamos a quien queremos, y ellos estando en Turquía, por el medio de, de un Zoom pueden decir lo que no se permiten. Durante toda su vida. Bueno, duro, ¿no? Baché. Eh, sí. Seguimos. Muy valioso esto. Muy valioso, sí. interesante. Gracias también por tu colaboración. Ser sí, sí. Sí, sí. Bueno, Baché, ahí estamos de nuevo. Terminó la, la, la entrevista. A ver, ¿cuántos conceptos que dejaron, no? Si bien fue larga, pensábamos que iba a ser una entrevista más corta, pero bueno, empezaron a hablar de muchas cosas duras, ¿no? Al final, miedo, la interpretación que hay en ellos, y también me hacía un político, un analista internacional, es el miedo de Erdogan que tiene a que lo juzguen en algún momento, entonces lo que hace es empezar a abarcar, abarcar, abarcar para que le tengan miedo. Esa es la sensación que tienen estos jóvenes adolescentes allí en Estambul. Eh, nadie confía en el voto, ya no creen más en la democracia, Erdogan hace lo que quiere, cambia a primer ministro, se hace presidencialista, después la presidencia es importante, hasta el año 2026 creo que ya tiene la posibilidad de seguir manejando Turquía y por último nos dice gracias por escucharnos porque nos sentíamos que éramos armenios perdidos, que nadie nos prestaba atención, así que me parece que también nuestra función como, como prensa es importantísima. Pache, ya están llegando las noticias de Armenia. Ya nuevamente, ¿no? Allá ya son las 7 y media, 8 de la mañana y ya tenemos información. Esto es la, la locura que, que nos, nos embarga, digamos. Nos vamos a dormir y ya empieza la información y nos despertamos y estamos cargados de mucha más información. Si bien es un programa largo, ya hicimos una hora 9, una hora 10 de, de informaciones porque tenemos y tenemos mucho más. No sé hasta dónde llegar, pero voy a. Mira, ¿alguna vez pensaste que iba a haber un turismo de guerra, Baché? Sí, la verdad que no. La verdad que no. Mira lo que está pasando en el norte de Irán. No, 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 no. Allí veíamos cómo la gente para en las carreteras y mira la frontera de Armenia y de Azerbaiyán de, y cómo se tiran y se van bombardeando y la gente está parada y parece que es, no sé, ir al cine, mirar una realidad. La verdad es, 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 es ilógico lo que pasa, es ilógico lo que pasa y, y llama poderosamente la atención. Pero bueno, rescatamos también eso de ahí. ¿Qué más tenemos, Baché? Bueno, esta es también que tiene que ver con el contexto internacional. Canadá, un actor político que todavía no había aparecido. Eh, el canciller expresó que está dispuesto a suspender la exportación de productos militares a Turquía. Eh, también una declaración muy importante y eh, en contra de la agresión turca y la ayuda militar, por supuesto, a Azerbaiyán. Bueno, y por otro lado, sí, decime. Sí, las... Como dijimos hace, la cantidad de fake news que se está generando es muy grande y ya en Argentina hay cuentas eh, aceríes eh, poniendo información falsa, contando una historia que no es, la, no es lo real y entre otras cosas. Bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, recién me mandaste una foto de, de, de no sé, una imagen de, de, de un bebé. Eh, le ponen el blanco y negro, le hacen pasar porque que, que fue una, una foto tomada en 1915 y, y, y acusando a los, a los armenios de haber mat matado a los kurdos, una cosa primero sin cabeza, pero bueno, eh, sin lógica, digo, pero la gente no sabe todo eso, no sabe todo eso y bueno, y hoy la guerra informa de información es, es esta, ¿no? Quien dice la verdad, quién no? Y nosotros de aquí tratamos de solamente decir lo que está sucediendo. No hacemos ni interpretaciones parcializadas, ni estamos la verdad. Lo, somos todos de origen armenio, pero no estamos jugando a hacer propaganda, ni mucho menos. Estamos informando. Datos de investigación, Bache. Eh, lo que está cayendo ahora, ¿eh? ahora a esta hora, 1.50 de la mañana, nos está cayendo información. Datos de investigación demuestran que del lado serbellano tiene más de 3.000 muertos. La mayoría de los cuerpos se encuentra en la zona neutral y no se toman medidas importantes para eliminarlos. Hoy a la tarde, justamente, eh, la OCE eh, se expidió sobre esto y est a esto hablaba yo. Ahora, esto es una investigación. Digo, tenemos información de que va pasando esto, pero cuando los organismos internacionales dejan estas pequeñas huellas, tenemos que entender lo que está pasando adentro. No vamos a saber qué pueblo o qué eh, ciudad se gana o se pierde porque es parte de lo que está pasando, no saberlo, ocultarlo. Eh, nos llegan videos, nos llegan videos de Yahumian, nos llegan videos de Kedayen, llegan los videos, pero tenemos que ser cautos, aquí no, no, no es la intención de generar general esperanzas también en un, en, en un hecho eh, trágico como una guerra. A ver, por otro lado, ya a la mañana temprano, la noche parece que fue más tranquila, ¿no? En Archá. Sí, sí. Parece que la tensión no reanudó ahora a la mañana. Ahí ya están llegando más info, Pache. Se están librando tensas batallas en las direcciones, norte y sur. Sur es la parte, digamos, de la Chin, y norte sería donde, justamente, Kedayen, eh, Yahumian, que eran todos lugares que le pertenecían a, 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 los, a los aseríes, que tenían los aseríes, son regiones históricas armenias que. Eh, por la información parece que eh, sí. se están librando batallas ahí, eso es lo que hay que decir. Se están librando tensas batallas en las direcciones norte-sur, el enemigo concentrado, concentrando grandes fuerzas lanzó un ataque. Las subdivisiones armenias suspenden el avance del enemigo provocando pérdidas importantes, esto lo dice Yushan Estepanian, que es la sí. vocera oficial de, del ejército armenio. Y ¿Sí? La misma vocera, eh, habló de un avión derribado y ahora ya hay dos más de parte del enemigo. O sea, perdón, los armenios. Los ar aviones a derribados. Eso está pasando. Los armenios, el único avión no. derribado, fueron por las fuerzas turcas dentro del espacio turco, debemos recordar, eh, y ahí también implica a Turquía en esta, en esta guerra. Eh, y, y los armenios, eh, la verdad que. Han derribado ya cuatro o cinco, me parece, porque ayer ya se estaba hablando de dos a la mañana, hoy estás hablando de otros dos y un tercero que había, ya hay cinco aviones y son pérdidas importantes esos aviones. ¿eh? No, no. A ver, estamos hablando económicamente y estratégicamente. Digo, eh, en, en esta guerra lo que está primando son los drones. Hay dos tipos de drones: están los drones que pasan información, que son los drones eh, israelíes, que que cuestan 30 millones de dólares, y después creo que son los drones turcos, de origen turco, que son los kamikazes, son los que utilizan con bombas para, por ejemplo, destruir tanques o población, eh, y los aceríes utilizan los drones. Entonces ves a los soldados armenios como tienen que ametrallar a, a, al cielo de alguna manera, porque escuchan cuando va bajando, pero a veces es tarde. Vimos esta semana imágenes duras contra un micro, no sé si las pudiste ver, Bache, vos también. Uno un micro lleno de, de soldados armenios. Eh, bueno, estos drones también fueron utilizados en, el, en julio de este año, también contra un micro cargado de soldados. Y que hacen, centralizan en, en un, con un dron, matan 30, 40 soldados así de un segundo a otro. Bueno, trágico lo que estamos contando. Eh, lo del turismo ya lo vimos. Y por último, vamos a ver... Sí, decime, decime, decime. Recién el presidente de Artsaf, Araik Harud sí. dijo que se va a ir a la frontera a luchar con los soldados eh, porque no va a permitir que se vuelva a repetir el genocidio. Son palabras de él eh, ahora, recién. Araik también fue soldado en su juventud y creo que derribó o destruyó cinco o seis tanques, es lo que había leído en este, en este. Bueno, necesitamos cautela también, ¿no? Más allá de que eso genere fuerza, necesitamos que los presidentes y, supuesto, y la gente pensante estén, estén, estén en su lugar como para tomar las decisiones cautas. Y bueno, y para despedirnos esto, los niños, ¿no? A mí me parece que esto es la pérdida de la infancia, la destrucción de, de la vida social, comunitaria, están viviendo debajo de búnker. También tenemos fotos de todo eso, no sé, de mañana tal vez lo la, la, la podemos poner. Pero bueno, aquí está este niño de este Panagarte, este niño armenio resultó herido después de que el ejército de Azerbaiyán atacar a con cohetes pesados a civiles en la capital de Karabaj, Stepanakert. Armenia contra el terrorismo. Tenemos que también hablar de eso, ¿no? De cómo estos soldados, mercenarios, matones que vienen de ISIS... pagados, financiados por Turquía, están entrando en la frontera de Artsakh. Eh, y esto tal vez, tal vez se utilice. Como una guerra santa, y eso es lo peligroso, ¿no? que el mundo árabe entienda esto como una guerra santa contra los armenios, y ahí creo que todo esto va a ser un, una locura y una escalada inimaginable. Esperemos que no suceda. Pachejo Veyán, eh, esto es lo que tenemos, es lo que pasó. La verdad, este es el diario número 6, pero ya estamos entrando en el número 7 con todo lo que estás contando. Así que bueno, te mando un abrazo grande, Barik y Yer, como dicen, sí, bueno, y Jachtelenk, como dicen los soldados. Y Hachteluen. Hachteluen. Así es. Señoras y señores, gracias por haber compartido esta noche con nosotros. El horario, vamos a tratar de establecerlo, no es tan sencillo porque recogemos información. También tenemos una vida, una vida que, que, que atender otras circunstancias. Después, todo ese material se tiene que cargar al sistema elegirlo eh, y hacer todo, un, digamos, mu mu mucho trabajo hay detrás de esto. Es un programa de televisión diario, creo que tomen la conciencia y se está haciendo eh, con eh, los recursos humanos aquí presentes. Así que muchas gracias por haber compartido este diario de guerra número 6 con nosotros y bueno, mañana seguiremos informándolos. Gracias. Guillermo Pari.